بسم الله الرحمن الرحيم. Venezuela, puerta de América Latina, donde viven 250.000 musulmanes, de los cuales 40.000 de ellos viven en su capital, Caracas, una metrópoli de más de 5 millones de habitantes. Caracas, ciudad moderna, con interesantes actividades culturales y comerciales, atrae la atención de la Fundación Ibrahim bin Abdulaziz al-Ibrahim, la cual acudió a servir a los musulmanes de la zona, cuyos esfuerzos fueron apreciados y apoyados por su propia gente, al igual que por el mismo gobierno venezolano, fomentando así la libertad y el amor al conocimiento del pueblo mismo, donde el entonces presidente, Carlos Andrés Pérez, presentó un terreno de 5.000 metros cuadrados en el centro de la capital para construir la mezquita más grande de América Latina. En el Islam, la mezquita tiene una importancia particular, pues además de ser un lugar de adoración, es un centro de encuentro y reunión social y de propagación cultural. Por esto, la Fundación Filantrópica Ibrahim bin Abdulaziz al-Ibrahim contribuyó en la construcción de algunas mezquitas en varias zonas del mundo, entre ellas esta, la mezquita de Caracas. Por ser la primera y la más grande en la zona, la fundación se interesó en darle un carácter arquitectónico destacado, buscando ser uno de los más hermosos lugares de la ciudad. La sección de arquitectura de la fundación desarrolló la idea inicial del ingeniero Zuhair Fayez, para dar los caracteres de la arquitectura islámica en armonía con la ciudad.